hello hello good evening everyone good evening and welcome so uh here we are once again ready to get started and uh, ready to go ahead and learn something new for tonight we are going to be working with um well mainly we're going to do um indicators indicators are you know words that are very useful to do that indicate where something or someone can be um. then we also have a little bit of yes no questions which are you know easy questions to to remember or easy questions to establish and then we also have an introduction to double h questions so those those are going to be the main topics that we're going to be developing or the main topics that we're going to be um, following for this evening i hope you guys are doing great now um, the thing that i wanted to share with you today is well i was actually going to introduce the class by telling you here is once again your monochromatic teacher because i am normally wearing the same colors and the reason why is because i don't know about you guys but in my case or in my life i have had a few colors that have been my favorites but right now the one that i prefer is thermally blue the reason why is because I feel like it's a very formal color and it also um you know is similar to the um to the original colors of our um of our company. So that makes me feel as I'm blending in. Therefore, that is you know the my color choice for most of the shirts that I wear in the classes. Muy bien. Bienvenidos una vez más, ahora sí. Tenía varios al principio, creo que hoy la prueba va a ser para o podría ser para más personas. Entonces, creo que quizás vamos a empezar con Robert. Robert, en su caso, ¿qué cosas logró comprender del mensaje de introducción? Ah, que, no sé si estoy seguro, pero al final como que habló un poco de los colores. ¿Mm? Que normalmente usted eh, eh, usa azul. Uh -huh. no sé si, pero que tenía que ver por lo de su trabajo, de, mm -hmm. de la compañía con la que trabaja, algo así. okay great. Yeah, that's great. Nice. Yeah, that's the idea. Sí, esa es la idea. Básicamente, de verdad, ir día a día entendiendo un poquito más. And yes, that is part of what I said. And uh, you are also right with, you know, mentioning that. Um, ahora, ahí utilicé una palabra, sí, que es o podría ser una palabra nueva que podríamos anotar, que es la palabra blend in. ¿Sí? Blend in. Blend in, que se, se dice así, ¿verdad? Mucho más rápido, blend in. Es una palabra que podemos utilizar para referirnos a encajar cuando estamos, digamos, siendo parte um, de un grupo o somos parte de una empresa. If we say I blend in or I don't blend in, estamos diciendo que encajo o no encajo. ¿Verdad? Con um, algo específico, digamos, de la empresa. Um, igual se puede utilizar para parejas. Si ustedes consideran que algún amigo o amiga tiene una pareja con quien no encaja, ustedes le pueden decir, I don't feel like you guys blend in. Sí, es como que siento que no, no encajan, ¿verdad? Blend, la palabra blend como tal, eh, se utiliza a veces también para referirse a mezclar. O sea, incluso para las licuadoras, sí, los... Um, Um, utensilio, ¿verdad? De cocina las licuadoras, se llaman blender. Entonces, eh, ahí tenemos ya también un pequeño ejemplo, ¿verdad? De, um, de cómo podemos utilizar esta palabra. Blender. Sí, si ustedes alguna vez necesitan una, um, una licuadita de algo, este, van a decir blend. Entonces, para eso, o más o menos siguiendo la misma idea. Eh, Sigue, sí, ¿verdad? El, el, la palabra del blend in, que sería pues básicamente como mezclarse o integrarse um, de forma correcta. Usé esa palabra, una vez más, para referirme a esto, ¿verdad? De que um, ahorita simplemente, o sea, fui al ropero, tomé una camisa y yo me fijé que eh, la mayoría de camisas que tengo son azules. O sea, tengo un montón de camisas azules. Creo que uh, en lo que va de las clases que tenemos, Creo que solo camisas azules he usado. Creo que no he usado ninguna de las grises, porque tengo un montón de grises también. Eh, pero, no sé, siento que, o sea, es como que a veces, ¿saben qué he llegado a pensar? Van a decir que, o sea, que solo la misma me pongo, pero siempre hay diferencias. Siempre hay, aunque sea una pequeña diferencia en la camisa. Um, pero eso, o sea, es, digamos, algo... No sé, muy personal, muy preferencia mía. Siempre me ha gustado más ese tipo de colores porque, como les decía, siento que es un color un tanto formal. Eh, entonces, por eso me gusta bastante. Ahora vamos a iniciar hoy la clase con una práctica que no quería empezar con ustedes, pero creo que lo voy a iniciar desde hoy, sí. Y es el um, que a mí me gusta siempre empezar con un momento de práctica de ustedes. Y es una serie de preguntas que yo les hago. Lo hice una vez, sí, recuerdo que les pregunté, ¿verdad? El ¿How are you? Pero luego no lo hice de no nuevo. Hoy voy a intentarlo, a ver, espero que, um, que lo contestemos de forma correcta. Parte de esto es porque el tema que tenemos esta noche se trata también acerca de preguntas. Vamos a estar hablando acerca de preguntas, entonces creo que sería la mejor forma, ¿verdad? De iniciar con una práctica como esta. Es una pregunta bien sencilla, no es algo que ustedes tengan que pensar demasiado en contestarlo. Um, ahora sí, como les digo, es un espacio de práctica, por lo tanto, eh, pueden ustedes, si están cómodos con la idea, compartir algo más allá. O sea, eh, me encantaría que, por ejemplo, en mi caso, si I share, if you ask me the question, the question is, what is your favorite color? So if you ask me what is my favorite color I can tell you that my favorite color is burgundy. It's something similar to wine, you know, the wine color that we know in Spanish, or ochre, the one that we also have in Spanish. But burgundy is a color that I like because it used to represent um, royalty, it used to represent important parts in, in power, important positions in power. Um, it is still used for that purpose, and it's also one of the colors that is recognized as elegant and formal to some extent. So, yeah, I love to wear burgundy. I have a lot of things that are burgundy. Even my favorite backpack is burgundy. Um. So yeah, I uh enjoy wearing the color. Eso creo que fue mucho, pero en el caso de ustedes, espero que al menos algo, verdad? Comenten acerca del por qué su color favorito es su color favorito? Al menos un detalle. Traten de pensar en por qué su color favorito es su color favorito. Alright, so we're going to start with that question, and uh, I think that the first person that I would like to hear from is going to be um, Emily. So, Emily, in your case, what is your favorite color? My favorite color is purple. Why? Uh, amazing. Okay, thank you. Nice. Hello. All right. Great. Great, great, great. Now, um, do you like purple the like the strong purple or do you like purple like lilac purple? Lilac. Lilac? Okay, great, great, nice. All right. So um purple is also My one color. of those colors that represent um, you know, that represents what you might call it, royalty. It's like you know, tons of people in uh, that used to be kings or used to be queens will wear purple. And back in those days, it was supposed to be basically impossible to produce it. Um so it was obtained from a shell, I think, or from the blood of a shell, something like that. But purple was basically um the most expensive substance that existed, and it was considered to be as expensive as gold. So, Royalty was basically the only people who wear purple. Sí, así que es un detalle, ¿verdad? Que antes o hace mucho tiempo se supone que, o sea, el morado era casi imposible de producir y se supone que casi solamente o casi solo las personas de de la realeza utilizaban ese color porque era obtenido de una sustancia, parece que um, no sé, de una concha o de algo marino, se supone. Entonces era casi imposible de producir y por eso era tan caro. Y por eso solamente lo utilizaban las personas de la realeza Así que por eso mismo el morado Se supone que es uno de los colores más um, Elegantes, digamos, y más representativo de Pues de eso, de realeza Ok, moving on uh, How about uh, Nancy? In your case, Nancy What is your favorite color? Um, sorry What is your Oh, there we go Aqua no sé cómo se dice. It's the same. Aqua. Aqua. Yeah, it's the same. Okay. And why do you like aqua? Well, aqua then. So we're gonna keep it at that. Great. Nice. Very good. Um, how about Eden Nielsen? In your case, Eden Nielsen, what is your favorite color? Oh, my favorite color is black is like because is formal uh, or elegant great 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 nice and you know i have heard from many people that say that black is a color where no other color is present but it's sad to know for those people who believe that it's sad to know that black is actually the opposite black is basically the mixture of all colors like all colors are within the black color and uh, after burgundy, I think I will pick navy blue as my second favorite color. After baby, navy blue, I think it will be gray and after gray, I think it will, it will be black. The thing is that I have tons and tons of shirts that are black. However, those are t-shirts. Okay, t-shirts most of all. But yeah, I have tons of clothes that are black. Um I cannot wear them here because I'm supposed to dress formally that's the reason why you know it's it's not possible for me to wear them here but most days before the class starts I am wearing something black it's so common to see me uh, wearing black I even have you know some outfits that are pitch black completely um so yeah it's it's one of those colors that as you said are pretty elegant and also very formal so wearing black is always a good idea if you're having for example an interview or um, if you want to impress someone at your job or something like that, wearing black will always go going to be advisable. All right, moving on. How about in the case of Roxana, what is your favorite color, Roxana? Uh, my favorite color is pink because it's cute. All right, very nice. <laughs> yeah, I mean, pink is one of those colors that, as you say, it is associated with being cute. Uh one detail about it is that I don't know if you guys knew this but pink um around what two centuries ago basically it used to be the color for men i don't know if you guys knew that but pink used to be the color for men but there was an occurrence there was like a, a commercial change or a commercial switch that turned it around You know, that made pink be the color for women and light blue be the color for men. But back in the day, a while ago, si no me creen, investiguenlo. Se supone que el rosado solía ser el color para los hombres. O sea, que era mucho más común ver hombres diciendo rosado que mujeres. Y era lo contrario. Las mujeres utilizaban mucho más celeste. Pero eh, debido a una estrategia de marketing, sí se cambió, se dio vuelta a eso y fue como que ya pasó a ser, ¿verdad? Lo contrario. Ya los, las niñas de rosado y los hombres. um the celeste but igual pink is as you say one of those colors that represent cuteness and calm and uh, i don't know certain, some kind of like stability let's say so great thank you very much how about um lourdes what is your favorite color lourdes <clears throat> okay um my i like blue because it reminds me of the Z great nice very nice i like that all right um, the color blue is supposed to be one of those colors that are um, they are used when designing things just to bring calm to the to the atmosphere or to atmosphere i refer to you know the, the like the space um, for example, if you guys have ever been on a plane or public transportation that hasn't been modified or tuned or tuneada, como pasa aquí en El Salvador. Um, so, if you guys have have ever been in in public transportation, the lights in the public transportation for night travels are normally blue. The reason why this happens is because blue is supposed to be a, col a color for calm and tranquility. So, this helps people, you know, to rest, this helps people to feel more at ease. Esto empezó más que todo en los aviones, el utilizar el color azul eh, para las luces, porque se supone que si se utiliza un color, por ejemplo, como el rojo, es un color muy fuerte, como muy violento hasta cierto punto. Entonces, y eso no deja necesariamente que se pueda descansar. El, el rojo se usa más, por ejemplo, en cuestiones como de emergencia o en momentos en los cuales hay que estar más alerta. Eh, el verde se supone que es un color muy energético, es un color que llama más a la actividad que al descanso, entonces el verde tampoco, ¿verdad? Fue recomendado. En cambio, el color azul o las variaciones del color azul tienen un poco más esta eh, facilidad para hacer un poco más pacífico el ambiente. Entonces, oh, thank you. Ok, perdón, hubo un corte, pero seguimos aquí. Sí, creo que estoy todavía aquí con ustedes. Muy bien, entonces, les estaba diciendo, el color azul se supone que representa más eh, tranquilidad, así que eh, es mucho más fácil, ¿verdad?, utilizarlo para ese tipo de, de cosas. O sea, se supone que también cuando estamos hablando de o sea, transporte público o aviones, Muchas personas tienden a ponerse nerviosas y pues para tratar de minimizar este sentimiento es que se utiliza por lo general el color azul. Bueno, ahorita, como les decía, hubo un corte, así que es probable que el Internet, o sea, estoy con, con datos, así que puede que sea un poco lento, um, pero igual, ya me imagino que en un ratito va a estar de nuevo el router activado y nos cambiamos, ¿verdad?, al Internet regular. Bueno, creo que con lo de las preguntas nos vamos a quedar hasta ahí, de momento vamos a empezar ya con lo que sería el desarrollo general de la clase pero preguntas como esas van a seguir pasando sí eh, me gusta escuchar que ustedes puedan practicar que puedan al menos contestar un par de líneas porque de esa forma van ¿verdad? utilizando un poco más eh, el idioma así que vamos a seguir haciendo eso en las siguientes clases para que estén preparados no les voy a anunciar de qué les voy a preguntar pero sí les voy a decir verdad que um, o que sepan más bien desde ya que van a estar pasando eh, estas, estas preguntas. Sí, yo sé que se corta ya en un momento, aquí está. Un segundo. Ah, sí, en que... Muy bien, um, espera, me voy a ver si puedo tener mejor señal por otro lado, porque eh, pa parece que sí se va a estar yendo eh... un segundo. Muy bien, creo que vamos a intentar seguir con la clase con la cámara apagada, porque de esta forma necesito menos, eh, digamos, menos fuerza en la señal. Así que les agradezco de antemano por la paciencia, porque este tipo de cosas, pues sí, ¿verdad? Están fuera del control. Y pues vamos a tratar de continuar con, con la clase. Um, veamos, les decía. Las preguntas van a estar pasando, les voy a seguir haciendo preguntas en las, en las siguientes clases porque básicamente eso nos va a ayudar bastante a, a ir practicando, a ir utilizando nuestro idioma o lo que vamos aprendiendo poco a poco. A veces van a ser preguntas directamente relacionadas con el tema, a veces van a ser simplemente preguntas para hacerles practicar un poco. Pero se los digo desde ya para que pues estén un poco al tanto de esto, ¿verdad? Pero bueno, ahorita el tema que vamos a estar tratando, les decía, son los indicators. Y estos, pues, son muy útiles a la hora de, um, digamos, de señalar cosas, ¿sí? Si ustedes quieren, por ejemplo, decir um, esto es o este es, en inglés es, básicamente sería this is, que es lo que vamos a estar, eh, oh, come on. Ok, creo que. One sec, ya se está conectando al Wi-Fi. Ahí está. Muy bien. Ok, entonces, creo que. Eso, los de lo, el utilizar los indicators es bastante sencillo en cierto modo. Y a la misma vez necesitamos recordar, ¿verdad? ¿Cuál se usa en qué momento? Sí, porque tenemos aquí solamente se presentan dos. Es básicamente como para iniciar. Son cuatro en total, ¿sí? No es que son demasiados, solamente son cuatro, pero eh, tenemos que recordar que uno de ellos se utiliza para los singulares y el otro se va a utilizar cuando hablamos acerca de los plurales. Eh, el this is, con el verbo be eh, eh, conjugado en is, será utilizado para hablar acerca de, um, de singulares, ¿sí? Si decimos this is, será entonces eh, refiriéndonos a decir, esto es, pero utilizamos this, sí, utilizamos this cuando los objetos o las personas, principalmente objetos que estamos señalando, se encuentran muy cerca de nosotros. O sea, si por ejemplo yo estoy uh, tocando, digamos, lo que, lo que estoy queriendo señalar, entonces yo digo this is, pero si es algo que se encuentra lejos de mí, ahí es donde va a cambiar. Y este indicador sí va a, a cambiar a ser that is sí that is así como acaba de hacer Roxana ahorita entonces sería that is ese sería verdad entonces this is es con cosas que están así cerquita yo puedo decir like this is a table this is a computer this is a mouse this is a mouse pad entonces así ustedes por ejemplo oh this is, uh, these are en ese caso serían these are um these are headphones um ustedes qué sé yo podrían decir these are Earphones, these are earrings, las chicas que están utilizando aretes, entonces eh, todo ese tipo, verdad, de, de objetos que están cerca, ustedes lo pueden identificar con um, this is, sí, y these are en el caso que sean dos o más. Si estamos hablando solo de uno, this is. Si estamos hablando de dos o más objetos que estén a nuestro alcance, será these are. Hay una pequeña pronunciación distinta entre ambos. O sea, yo digo nada más, this is para eh, el singular, sí, this is. Y digo these, con un poco más larga la pronunciación, these are, cuando estamos hablando. Um, ok, uh, sorry. Ok, cuando tenemos. Eh, cosas en plural va a ser un poquito más largo sería these are sí these are dejamos un poquito más larga la i porque eso es como digamos la forma más sencilla de identificar eh, cuándo utilizar cuál this is así directamente this is como si lo dijésemos um, o como cuando hablamos de um, de enfermedades verdad que se dice this is así vamos a pronunciar para decir algo singular que está cerca pero these are se deja un poquito más largo, ¿verdad? These are, these are, y ese será para las cosas que son um, dos o más. Ahora, cuando tenemos eh, una sola, ya les había dicho, sería that is, sí, that is, algo que está lejos, that is, y para los plurales sería those, those are, sí, that is y those are, that is and those are. Muy bien, esos son lo principal que vamos a estar viendo ahorita. Ahora, la definición para el disease sería It is used to identify a specific person or thing close at hand or being indicated or experienced. Así que cuando tenemos eh, que identificar a una persona o cosa específica que se encuentra al alcance de nuestra mano o que está siendo indicada o experimentada. O sea, por ejemplo, um, podemos decir disease cuando estoy Viviendo una situación complicada. Yo puedo decir, this is very hard um, to learn English, let's say. Or this is very um, complicated not to be in a classroom while learning English. And esos podrían ser formas de decirlo. This um, is, entonces, se usa para referirnos tanto a cosas, como a personas, como a experiencias. Por otro lado, these are, se va a definir como It is used to identify two or more specific persons or things close at hand or being indicated or experienced. Muy bien. Esa es la única diferencia que existe entre eh, estos dos y... un momento... y estos otros dos. La única cosa que es diferente va a ser esto de acá. El hecho que yo digo close at hand. ¿Sí? Porque en este caso, cuando hablo de that is, en those are, ya no va a ser close at hand, sino que sería, por ejemplo, um, on the view range. ¿Sí? Oh, perdón, on range of view. On range of view. Básicamente, así lo podríamos decir, ¿verdad? En el rango de visión, ¿sí? Entonces, yo puedo referirme a cualquier cosa que yo pueda alcanzar a ver como that is. Ahora, ese es para indicar cosas, ¿sí? Eso es para indicar cosas, digamos que yo estoy tratando de um, de identificar, por ejemplo, si alguien está conmigo en la cocina y yo le pido que me pase un plato. si ¿sí? la persona está allá del otro lado de la mesa. Entonces, y yo le digo, ¿verdad? Can you hand me, that, um, can you hand me that, that plate? Y la persona no sabe cuál plato es el que yo le estoy pidiendo directamente. Y empieza a señalarlos, eh, los platos que están cerca. Yo puedo decir, That is the one. Sí, That is the one. Para indicar cosas así. Diferente en el caso que ustedes, por ejemplo, vayan en la carretera y le dicen a alguien, um, I would like to go to a restaurant. Sí pues aquí sería un restaurante, en ese caso no vamos a utilizar el that is a restaurant para indicarlo, sino que sería there is a restaurant, sí va, va a ser diferente porque ahí vamos a estar diciendo ahí hay, sí ahí hay un restaurante, entonces no va a ser that is a restaurant porque decir that is a restaurant sería casi como decir ese es un restaurante, sí y eso no funcionaría en ese caso, funciona cuando ustedes están ya en el momento tratando de identificar una verdad dentro de las diferentes opciones que se supone que van a haber allí donde ustedes están. Entonces, en ese caso, eh, hay que ser cuidadosos al utilizar el that is, ¿sí? principalmente con el that is y con el those are, porque se va a referir a cosas que estén en su rango de visión y que estén, digamos, al alcance de la otra persona. En el caso de que ustedes simplemente quieran indicar algo que se encuentra alrededor, algo que está en el ambiente, entonces vamos a tener que utilizar el there is o there are, pero ese es un tema distinto, eso se utiliza principalmente, como les digo, para indicar cosas que no están siendo parte de la conversación y simplemente indicamos la existencia de, por decir así. En cambio, con estos identifiers, no, indi no necesariamente estamos indicando la existencia de, sino que estamos indicando cuál es al que nos referimos, específicamente cuál es al que nos referimos. Entonces, um, Vamos a hacer una pequeña práctica. Espero que ustedes eh, en, su, en su alrededor tengan diferentes cosas y puedan, ¿verdad?, alcanzar o al menos tocar unas cuantas. Sí, quiero que piensen en cómo se dicen esas cosas, al menos tres cositas que tengan ustedes alrededor. No necesariamente las tienen que mostrar. Si las pueden mostrar, sería perfecto. Si no las pueden mostrar, igual nos podemos quedar así. Pero como yo hice hace un momento, ¿verdad?, que yo les dije: This is a table, this is a mouse, this is a computer. Si sí, son las cosas que en mi caso tengo cerca, um, yo podría decir también, this is a cell phone. Entonces, tres cositas que tengan ahí alrededor que ustedes puedan identificar y que puedan decirme, ¿verdad? This is this, this is that, and this is the other thing. Muy bien. Ahora, si gustan, pueden también utilizar el that. That is, en caso que sean cosas que estén así lejitos de ustedes, pueden decir, um, that is a cell phone charger, that is a stove, that is, bueno, no, a, a window there is a sofa right there entonces cosas que pueden estar también en su entorno pueden ser mencionadas pero bueno vamos a ver um, let's see i think we're going to start by hearing maybe from uh, from Senia in your case Senia what are three things that are close to you yeah yes yes yes, yes. uh this is my coffee this is my notebook Okay. And this is my pillow. All right. Great. This is my coffee, my notebook, and my pillow. Amazing. Thank you very much. Um, how about in the case of uh let's see Robert? How about you? What are three things that are close to you that you can identify? Um this is my pencil. Uh-huh. Um That is a uh, television. Okay. This is our um, are, um uh, apples. Okay. Great. These are apples. La única cosa es que el primero que mostró es un pen. Ah, sí, okay. pen. El lapicero es pen y el lápiz sería pencil. ajá. Ah, okay. uh -huh. yeah it's, it's the only thing but the rest great very good well well done all right um how about we hear from carla vanessa in your case carla vanessa what are three things that are close to you um this is my pen and okay. um, this is my book mm -hmm. uh, that is my door all right great. great great nice so this is my pen this is my book and that is my dog nice very nice um how about in the case of uh, carla azucena how about you what are three things that are close to you uh, that is a dog okay uh, this is my phone mm -hmm. This is my notebook. Great. Nice. Very nice. Um, so yeah, that's how we we're supposed to use it. You know, things that are close to you is this is. Things that are far from you is that is. So nice, very good. Um, let's see, two more people. We're gonna hear from Pablo. How about you, Pablo? What are two things that are I mean three things that are near you that you can identify? Um this is my coconut. All right. This is my mouse. Great. This is my keyboard. Great. Very good. Uh, there we go. So a coconut, a mouse, and a keyboard. Nice. Very very good. Um. So yeah. This is this is and this is that's it, that is as easy as it gets when it comes to identifying things. Um, también por ejemplo cuando ustedes sean mayores y tengan hijos y si ya verdad o si ya los tienen igual pueden empezar a utilizarlo desde ya eh, existe verdad la idea o el meme de que o sea siempre le dicen la mamá a uno si yo lo encuentro qué te hago entonces para esto en inglés se puede utilizar el this is like this is the one I was talking about para decir digamos este es a que yo me refería si ¿Sí? ustedes llegan y identifican ¿A qué o, o qué era lo que ustedes estaban pidiendo? O sea, no es el mismo, pero es el contexto similar, ¿verdad? Es la versión en la cual lo podríamos utilizar. So, yeah, this is great. Um, one more person and last person, I think we're going to get to hear from Karen. How about you, Karen? What are the things that you have around you that you can identify? This is my charger. Mm -hmm. um this is my sound system sound system <laughs> mm -hmm. um this is my night and thumb okay great <laughs> nice very good so yeah um the only yeah it's sound as I said the pronunciation sound system but the rest is great so nice those are things that as I said before are close to you and you can identify them and you can you know, Uh, point at them and uh, basically just uh, refer to them like that. So this is very useful. Esa es una de las, de las, digamos, funciones principales a la hora de tener conversaciones. Y si ustedes lo notan, a cada rato se utiliza, ¿verdad? El, el poder identificar cosas. Así que es importante que, o sea, tratemos de practicar. O sea, ya aquí tenemos ya una parte más o una... Um, digamos, una estructura más que nos va a ayudar en el día a día, en la práctica que yo siempre les digo que ustedes pueden tener, porque ustedes, por ejemplo, si van al trabajo, están en su casa, pueden ver cosas alrededor y pues identificarlas. Si están cerca, yo digo, ah, this is. Si están lejos, yo digo, oh, that is. Si es plural, yo puedo decir, oh, these are. ¿Sí? Si están lejos, entonces digo, oh, those are. Así que... Eh, eso, ¿verdad? Nos puede ayudar bastante a la hora de estar haciendo ese tipo de práctica, identificando cositas que estén, pues, alrededor de nosotros. Así que ahí queda una, digamos, una función del inglés más ya descubierta. Y pues vamos ahora a pasar al tema que nos concierne, que serían las preguntas. Yes, no, and where questions. So, yes, no, and double H questions, to be honest. Yes, no, and double-edged questions. Aquí tenemos una pequeña lista de algunas de las palabritas que se utilizan para hacer preguntas en inglés. Considero que ustedes ya las conocen. Creo que va a ser fácil para ustedes poder identificar, ¿verdad? Um, a qué se refieren cada una de estas. Así que por eso les voy a ir preguntando a ustedes. ¿sí? Que ustedes me vayan ayudando qué significa cada una. Por ejemplo, where. Y esta vez va a ser de forma voluntaria. ¿sí? Where. ¿Qué significa where? ¿Dónde? Okay, dónde. Great. What? ¿Qué significa what? ¿Qué? Mm -hmm. Se puede utilizar para decir qué y también para cuál, sí. ¿Qué o cuál? Nice. All right. Um, how about how? ¿Cómo? 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 Um. How about who? Quién. Quién. Muy bien. 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 And when? ¿Cuándo? 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 When? ¿Cuándo? Why? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Why. And which? Which? It would be which is... ¿Cuál? ¿Cuándo? ¿Cuál? 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 ¿Yes? ¿Cuál? Ahora, aquí tenemos la última. Sí, de mm -hmm. estas, así, así al menos que son una sola palabra. ¿Whose? ¿Qué significa who? Ah, lo maté. ¿Hola? ¿Qué significa ¿Quién? ¿Quién? Cerquita. Cerquita. Es de quién. quién? quién es? ¿De o quién? ¿De quién? Sí, ¿whose? ¿Sí? ¿Whose? ¿De quién? Sí. Who's. Sí. Who's. De quién. Entonces, bien fácil, verdad. O sea, ustedes honestamente no van a tener que complicarse demasiado, eh, porque pues facilito es recordarse todas estas palabritas. Sí. Where, dónde. Um, what, qué o cuál. El por qué se utiliza como cuál es principalmente por cuestiones como um, cuando se pregunta What is your name? Uh, what is his location? Sí. En ese caso, pues eh, se diría What is your name? Cuál es su nombre. What is his location? Cuál es Um, su ubicación, cosas así para las cuales se puede utilizar el what. How? ¿Cómo? Fácil, ustedes lo dijeron y pues es um, bien eh, sencillo, digamos, identificar cómo utilizar el how. Ahora, aquí más abajo tengo dos, ¿sí? Dos de las muchas, porque son un montón, incluso creo que es más o menos por ahí de intermedio, más o menos, cuando ustedes llegan a ese nivel de intermedio uno, me parece que es. Hay un tema que es completamente dedicado y se llama así: Questions with How, que son las preguntas con esto, preguntas con How, porque How tiene un montón, montón, pero un montón de variaciones. Aquí tengo las dos que son las que más vamos a usar en realidad, porque el resto, o sea, son como eh, preguntas ocasionales, o sea, no son preguntas que vamos a estar haciendo muy a menudo. En cambio, estas dos sí son bien comunes. Ahora, me imagino que en alguna ocasión ustedes han escuchado el decir how much. ¿Sí? How much se utiliza cuando estamos hablando acerca de cantidades o cosas que son incontables. Entonces, how much será cuánto. Cuánto, como les digo, con cosas incontables. Cuando hablamos de cosas incontables, nos podemos referir a cosas como... Um, sentimientos o la que tiende a ser quizás la más, la más polémica para muchos, el dinero, ¿sí? O más bien cantidades de dinero. Cuando hablamos acerca de dinero, no se utiliza how many. ¿How many? ¿Qué significa entonces? Bueno, how many significa exactamente lo mismo, significa cuánto, pero este se va a utilizar con situaciones o con sustancias que sean contables, ¿sí? Con contables sí se utiliza el um, how many ahora eh, les decía verdad how much significa cuánto con incontables sí cuánto con incontables entonces incontables pueden ser los sentimientos puede ser situaciones como las bebidas puede ser um, cosas como algunas comidas cosas que no necesariamente son separables y que no podemos colocar una a una y contar cada una, ¿verdad? Con facilidad. Y how many significa cuánto con cosas contables, cosas que tienen una mayor facilidad para poderlas separar y podemos contar cuántas tenemos. Por eso es que cuando hablamos de dinero se utiliza how much, pero ¿por qué? Se preguntarán ustedes. Porque how much, o más bien, porque el dinero es algo que se utiliza como una idea, o sea, no necesariamente. Tiene una, un fundamento específico en algo. O sea, el um, how much va a ser utilizado cuando se habla de dinero. ¿Por qué? Porque eh, lo que se puede contar cuando se habla de dinero son los billetes, no el dinero como tal. Entonces, podría utilizarse how many, en qué forma. Si yo pregunto, how many bills do I need? Pero cuando usted va a pagar cualquier cosa que va a pagar, por lo general se dice how much, ¿sí? How much is it? Ah, uh, por ejemplo, en the store I can ask how much is a soda. Entonces, no pregunto how many porque si fuese how many significaría que yo estoy preguntando, como les digo, por cuántos billetes o cuántas monedas voy a necesitar para pagar. Esta es una cuestión un tanto compleja y por eso el dinero quizás sea el único que que se explica casi siempre cuando se, se toca ese tema y son las únicas dos preguntas de how que son las que más se utilizan y las que tienen como esa complicación, digamos. Por eso de que o sea, el dinero es una cuestión abstracta, es algo que no necesariamente tiene como una forma muy específica y ustedes pueden decir estrictamente si sí, esto es dinero o sí, este es el dinero. Nosotros lo decimos así, pero eso es un error, porque lo que nosotros tocamos, lo que nosotros manipulamos son billetes, pero la idea del dinero es algo mucho más complejo. Es casi como si yo les dijera... Que, o sea, el dar un beso significa que ustedes dieron un amor. Y eso no necesariamente es así, porque estamos hablando de también el amor, pues es una idea, es un sentimiento. Así que no podemos necesariamente contabilizar qué tanto amor tenemos o qué tanto amor damos. Así que por eso mismo, con el dinero, ¿verdad? Se va a tener como esta, esta complicación, al menos, a la, al menos a la hora de utilizar esta palabrita, el much. Sí. El resto, fácil, en verdad. Ya veníamos hablando acerca de eh, el how, les decía, o sea, how como en sentido de, um, how do you do that? Eso significa cómo haces eso? Um, how do you feel? Significa cómo te sientes? O sea, con las demás. El how es bastante fácil. Luego tenemos who, ustedes ya habían dijeron, who se utiliza para hablar acerca de quién? Qué ejemplos puedo tener yo de eso? Por ejemplo, yo podría decir who is your father? ¿Sí? ¿quién es tu papá? Who is in charge here? ¿Quién está a cargo aquí? Who is the teacher? Sí, ¿quién es el maestro? Entonces who, who es bastante bastante común. Luego tenemos when. When quizás sea una de las double H questions que menos se usan porque en realidad um, no es verdad la más usada, pero siempre es importante que recordemos cómo se dice cuando. Sí. When, entonces, podríamos decir, um, When are you visiting your parents again? ¿Cuándo vas a visitar a tus papás otra vez? When are we going for a dance? ¿Cuándo vamos a bailar o a una fiesta? Um, when do you eat lunch? ¿Cuándo comes o cuándo tienes el horario para tu almuerzo? When. luego tenemos el why. Quizás este sea de la que más se usa, porque en realidad eh, a cada rato ¿verdad? se hacen preguntas eh, en las cuales necesitamos saber el porqué de algo, entonces why está muy, muy a menudo en las conversaciones. Incluso hay algunas cosas, algunas eh, oraciones que terminan en why simplemente por saber el porqué de lo, que, de lo que alguien hizo. Así que ejemplos que podríamos tener con why podría ser. Why are you late? Porque vienes tarde. Um, why do you like soccer? Porque te gusta el fútbol. Or, um, why are you learning English? ¿Sí? ¿Por qué estás aprendiendo inglés? Esos pueden ser, ¿verdad? Algunos ejemplos con why. Luego tenemos which. Which es otra de estas que viene siendo compleja porque tiene otra forma. O sea, aquí está, ¿verdad? Está. ¿Ese significa cuál? Ese otro también significa what. Entonces, ¿cuándo utilizo which y por qué no uso what todo el tiempo? El what se usa cuando yo, que hago la pregunta, no tengo idea de la respuesta. ¿Sí? Si yo hago la pregunta y desconozco la respuesta, puedo utilizar what. Eso significa entonces que por, por eso se usa what con el nombre. O sea, si yo le pregunto a alguien, what is your name? Significa que yo no conozco el nombre de esta persona. Si yo le pregunto a alguien, sorry, si yo le pregunto a alguien, what is your favorite color? Significa que yo no conozco cuál es el color favorito de esta persona. Si yo le pregunto a alguien, what is your opinion? Significa que yo no conozco ni tengo idea de cuál es la opinión que puede tener. Ahora, el which se utiliza cuando yo sí tengo una idea, cuando tengo, por ejemplo, bueno, más bien, cuando la persona a quien le hago esta pregunta tiene opciones específicas que yo conozco. Digamos que estoy en una mesa, sí, ahí en la mesa hay cuatro platos, ¿verdad? diferentes de comida. There's chicken, there's beef, there's fish and there's spaghetti. So I ask this person Which one do you want? Sí. ¿Cuál quieres? Entonces, ahí significa cuál, pero eh, de forma intrínseca se diría cuál de estos, básicamente. No lo vamos a decir así, pero vamos a, eso se va a entender, ¿verdad? Como cuál de estos, porque están las opciones frente a mí. Um, por ejemplo, eh, si estamos en un parque, ¿sí? Y vienen dos carros deportivos, ¿verdad? Cerca uno del otro. Yo le pregunto a mi amigo, hey, which one is your favorite from those two? O sea, ¿cuál de esos dos es tu favorito? Sí. ¿Cuál de esos dos es tu favorito? Significa que yo conozco las opciones así como también él conocerá las opciones. Para estos casos es que se utilizará el which. Sí. Which será entonces cuando las opciones están ahí, están presentes y tenemos una idea, una percepción ambos de cuáles son esas opciones. Um, también lo puedo utilizar, por ejemplo, si Alguien me pide ayuda, verdad, para elegir su ropa. ¿Qué sé yo? Hay una fiesta, entonces si esta persona quiere que yo le ayude para poder elegir la ropa que va a usar y pues eh, yo le digo con las, ¿qué sé yo? Las dos camisas en la mano, sí, le puedo preguntar, ¿verdad? Which one do you want? O sea, ¿cuál prefieres? Sí, o ¿cuál quieres? Entonces yo tengo ambas opciones así cerca y pues eh, se me hace sencillo, ¿verdad? El poder eh, consultar cuál esta persona puede preferir. Así que, um, para esos casos, es que vamos a utilizar la palabrita wish. Por otro lado, tenemos el último que sería el whose. Whose se entiende como el de quién. ¿Sí? Whose, de quién. Si. Por ejemplo, yo me encuentro por ahí una mochila tirada, ¿verdad? Y yo quiero saber ayudar a, al dueño a encontrarla o a recuperarla. Yo puedo preguntar. Who is this? Sí. Who's is this? ¿De quién es esto? ¿De quién es esto? ¿Sí? Who is this? Or who is this backpack? Por ejemplo, who is this backpack? ¿De quién es esta mochila? Y de esa forma yo estoy preguntando directamente de quién. ¿Sí? Um, en el caso que estemos en una fiesta y hay un carro que está mal parqueado yo ya me quiero ir, ¿verdad? O necesito salir a hacer algo, pero el hay un carro que está parqueado detrás mío. Yo podría preguntar. Who's is, um, is, um, is the blue Corolla that is parked outside the gates? is the blue Corolla outside quién es el Corolla azul que está parqueado afuera del portón? ¿Sí? Entonces, ahí tenemos ejemplos en cómo podríamos utilizar who's. Ahora, como siempre, ya saben ustedes, quiero que me ayuden con un ejemplo cada uno, ¿sí? Bueno, que piensen más bien en un ejemplo, eh, utilizando estas palabritas. Voy a ir uno por uno y vamos a ir cambiando eh, la pregunta, porque en este caso van a ser preguntas. ¿Qué podríamos estructurar con estas palabras de acá? Vamos a omitir esas dos, vamos a dejar de lado, ¿verdad? La, las de how, porque eso es, pues, como les digo, es un tema que igual ustedes van a estar revisando más adelante en el curso. Eso ya no va a ser ahorita, no va a ser conmigo. Las otras cosas que les he dicho que van a, vamos a revisar nosotros, sí las vamos a ver nosotros, pero eso de uh, las questions de how, eso ya va a ser, ¿verdad? Mucho más adelante. Pero vamos a ver. Um, voy a ir pidiendo que me colaboren directamente. Así que, en el caso de Eden nelson can you think of an example with the word where? Where is the park? Where is the park? Park. All right. Where is the park? Amazing. That is a nice question. How about what? Uh, let's see. In the case of um, Abel. Can you please help me with a question that has what in it? What's your name? All right. What is your name? What is your name? That is a question with what? How about Um Roxana? A question with how? Um, cómo sería, verdad? Mm -hmm. I uh, know no se me ocurre bueno, okay. <clears throat> Reg regresamos con otra. Entonces. Sí, por favor. That's okay. Senia, um, can you please help me find a question with how? How old are you? How old are you? There we go. Thank you very much. That is a great question. How about who? Um, let's see. A question with who, Lourdes? can you think of a question with who? Who is Maria? Who is Maria? Hm, mm, toxica, eh? Who is Maria? <laughs> okay, ¿Quién es la tal María? <laughs> All right, so who is Maria? Great, that is a great example. Um, okay, Roxana, with when? Y Roxana, tampoco okay. <laughs> <laughs> uh, When is your birthday? When is your birthday? Very good. What is your birthday? There we go. Nice. Um. How about we see from Emily? Why? Can you please help me with a question with why? Um, why? I don't know. <laughs> Podríamos preguntar, ¿por qué estás ocupado? Uh, de, de ocupado, no sé cómo se dice en inglés. Pues ahorita les Puedo ayudo? decirme la, la de cuál. Eh, ok. Porque se me ocurre una. Sure. Which is um, favorite food. Ok. Uh, como les decía, cuando utilizamos el cual es cuando tenemos opciones ahí presentes. ¿Sí? Cuando tenemos opciones presentes. Aquí la voy a escribir, pero les voy a tener que explicar cómo podríamos utilizar Which is your favorite food. Podríamos decir which of, of this, ¿sí? Which of these is your favorite food. Por ejemplo, ahí sí, which of these is your favorite food. Ahí sí podríamos utilizar el which cuando tengo yo, digamos que en este caso yo estoy presentando una hamburguesa y una pizza, ¿verdad? Y en medio unas pupusitas. Entonces, si le pregunto a alguien, ¿Which of these is your favorite food? ¿Cuál de estas es tu comida favorita? Pero para preguntar directamente, si yo no sé y quiero averiguar cuál es la comida favorita de alguien, nunca voy a utilizar el wish. Voy a utilizar what. Cuando utilizo wish es cuando yo tengo idea de cuáles son las opciones o cuando yo mismo estoy presentando las opciones. Para ese sí utilizo el wish, ¿sí? Which of these is your favorite food? Tengo ahí, o sea, la persona, de ¿verdad? Que está conmigo, pues va a conocer o va a poder ver cuáles son las opciones que yo le estoy mostrando. Entonces, en ese caso, pues va a funcionar, ¿verdad? La comunicación. Pero si yo simplemente le pregunto, ¿which is your favorite food? Así, o sea, en una conversación, y yo no tengo idea, es como que eh, no funciona. La persona tal vez me conteste, y esto es algo que pasa muy a menudo, o sea, por amabilidad, pues las personas, digamos, estadounidenses o personas que ya hablan el inglés, um, tienden a ser un tanto amables en ese sentido con eh, errores así como ese, porque no es un error garrafal, o sea, no es como que, uy, se arruinó completamente toda la conversación solo porque me dijo, ¿which is your favorite food? Pero eh, en una cuestión, digamos, profesional, sí podría llegar a ser un error, podría llegar a marcar, ¿verdad?, la diferencia entre algo correcto y algo equivocado. Entonces, Um, el wish se utiliza cuando las opciones están definidas. Cuando, por ejemplo, um, yo pregunto algo como esto: ¿Which would you prefer? ¿Which would you prefer? Um, ¿Ronaldo or Messi? Sí. Entonces, ahí sí, ¿verdad? ¿Cuál, cuál preferirías? ¿Ronaldo o Messi? Entonces, les estoy dando las dos opciones. O si no, les digo: Ronaldo. Bessie o uh, Maradona, digamos. Sí. So, we have three options. En ese caso, sí funciona. Tengo tres opciones. Yo estoy preguntando directamente: ¿Cuál preferirías? ¿Ronaldo Messi o Maradona? Entonces, eh, estoy ofreciendo las opciones. Ahí sí. Pero si yo simplemente digo, por decir algo, ¿Which is your favorite um, soccer player? No funciona porque yo no estoy ofreciendo las opciones. Funcionaría si yo digo, What is your favorite? O más bien, en este caso sería who, porque es una persona. Entonces sería who. Who is your favorite player? ¿Sí? Who is your favorite player? O your favorite soccer player, para que sea más específica todavía. So, who is your favorite soccer player? Y eso es algo bien importante. Si ven, a mí se me estaba pasando por alto. El que cuando se hacen preguntas acerca de personas que yo quiero saber, digamos, cuál es el favorito de alguien, um, Tendré que decir who. Por ejemplo, si yo en algún caso les pregunto, um, who is your favorite artist? Como, ¿quién es su artista favorito? O, who is your favorite singer? No puedo preguntar, what is your favorite singer? Porque no son objetos, no son animales, son personas. Así que deberé utilizar el who. Incluso les decía la vez pasada también, con animalitos se puede utilizar el who. O sea, no es, eh, hoy en día es ya como regular que se utilice who con animales. Pero eh, no son objetos, por tanto no puedo preguntar, What is your favorite singer? Puedo preguntar, sí, por ejemplo, What is your favorite music? Ahí sí, porque estoy hablando de un objeto, ¿verdad? La música. Entonces sí puedo decir, What is your favorite music? Pero no, uh, en ese caso no podría decir, Who is your favorite music? Porque ya eso no funciona. Así que bueno, um, vamos a ver, con why, antes de irnos. Why? Um, Karen, let's see, are you still around? I think so. Yes. Um why are you so, hung so hungry? Okay, great. Why are you so hungry? Yeah. Nice. That is a nice question. I mean, I mean yeah, it's a nice question. See, sí. cuando salen a almorzar y regresan con el pelo mojado y con hambre, why are you so hungry? Okay. And the last one. Who's the quien Uh let's see. Uh Susana can you please help me with this one? Whose? Whose are the shoes? Whose are these shoes? Nice. Muy bien. Um ahora vamos a repetir con where. Um Janet, ¿me podría ayudar con una pregunta que incluya where? Where, ¿dónde? ¿Dónde? Sí, dónde. What? What? Uh -huh. No sé muy bien. Está bien. Podría no, ser. no sé qué contestar. Por ejemplo, si yo quiero saber uh, dónde está alguien, ¿verdad? Le quiero preguntar dónde estás. Yo podría preguntar, ¿where are you? ¿Sí? ¿Where are you? Y eso es fácil, así sencillo. Podemos preguntarle a alguien, ¿dónde estás? ¿Where are you? Sí. Ese podría ser un ejemplo utilizando where. Ahora, esta pregunta se puede hacer un poco más larga. Si yo quiero saber cómo, eh, cómo a detalle, conocer más detalles o um, ser más específico, podría preguntar, ¿Where are you right now? Sí. ¿Where are you right now? O sea, ¿dónde estás ahorita? ¿Dónde estás ahorita? ¿Where are you right now? y o sea en ese caso lo que hacemos simplemente es como ser más específicos en cuestión del de momento o sea yo quiero saber en este momento like ahorita dónde estás así que ahí estaría verdad where are you right now pero bueno um, creo que igual el tiempo se nos ha acabado a pesar que pues tuvimos complicaciones verdad con um, con lo de la energía gracias a dios no hubo necesariamente que posponer la clase Así que, uh basically that's it for tonight. I think it's all that I had to share with you guys. So all I have to do now is simply thank you. Thank you guys very much for the patience and thank you for um you know your participation during this class. I hope you have an amazing rest of your night and I hope I'll see you tomorrow. So, bye-bye. And see you tomorrow. Bye. Bye-bye. Have a good one.